crack, so I'm about to let loose. Yo, gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sinning, shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Dino negacionistas, así son las personas que aseguran que los dinosaurios no existieron. Aunque no lo creas, un grupo de conspiracionistas sostiene la teoría de que los dinosaurios no existieron. Así son los dino negacionistas. En redes sociales, la idea de que no existe sustento científico suficiente para creer que los dinosaurios existieron prolifera recientemente. Los negacionistas tienen la convicción de que los animales prehistóricos no son más que un invento de la ciencia contemporánea. ¿Pues existieron realmente los dinosaurios? Los dino negacionistas aseguran que la información relativa a los animales prehistóricos es al menos endeble. Los más radicales piensan que es un invento del Estado para cubrir otras formas de vida secretas. Desde 2015, una oleada de padres de familia atacó con reclamos agresivos al sistema educativo de Estados Unidos. Desde entonces, los afiliados a esta creencia sin sustento científico denuncian a los dinosaurios como un fraude, diciendo que el contenido relacionado con los dinosaurios no es apto para la educación de sus hijos. El fundamento detrás de esta negación se sostiene en la falsa premisa de que los fósiles de dinosaurios son falsos y fueron creados para sofocar la fe cristiana. Principalmente este tipo de afirmaciones proliferaron en, el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, una región al suroeste de Estados Unidos, donde el arraigado cristianismo evangélico ha combinado teorías científicas tachándolas de ofensas que dañan los buenos principios. Una camada de padres escépticos. Los padres de familia de esta región sureña de Estados Unidos firmaron peticiones apasionadas para que cualquier asunto relacionado a los dinosaurios fuera eliminado de planes de estudios de sus hijos sin éxito alguno. Algunas de estas afirmaciones nacen de las películas por efectos especiales que incluyen dinosaurios diseñados a computadora. El razonamiento es el siguiente. Si la industria cinematográfica logró recrear estas formas de vida, ¿por qué no lo vendría haciendo la ciencia de hace años? Una teoría de conspiración más. Estos padres escépticos están convencidos de que cualquier contenido educativo relacionado a los dinosaurios es simple y llanamente basura, más aún que es una amenaza a la educación cristiana de sus hijos, vulnerables ante las mentiras de la ciencia contemporánea. El motivo, el movimiento relativamente reciente, como no tiene sustento científico alguno, aquellos que dedican sus vidas al estudio científico de animales prehistóricos sencillamente lo descartan como un movimiento más de la edad posmoderna, sin fundamento alguno, tal como ocurre con los negacionistas del COVID-19, los antivacunas o los terraplanistas.